búsqueda de la calidad asistencial y del desarrollo profesional en medicina. La mejor atención sanitaria requiere emoción y sentimientos, que debemos entrenar con la experiencia. La asistencia sanitaria de hoy tiene una gran base en el trato humano y cercano con el paciente y con su situación individual. Para que los pacientes participen en el cuidado de su salud, tenemos que conseguir su confianza plena, su identificación con el sistema, y entonces la prevención y el seguimiento serán mucho más fáciles. Con esto quiero destacar la importancia que tiene el sentido común en nuestra profesión. No perdáis nunca la capacidad para razonar, la capacidad para saber ponerse en el lugar de los demás. Aprovechad hasta el más mínimo consejo y ayuda de vuestros compañeros, de vuestros profesores, de vuestros alumnos, que los tendréis, y sobre todo de vuestros pacientes. Para terminar, voy a trasladaros un consejo que nos dedicó hace unos días el doctor Pascual Parrilla en el homenaje que le hizo el Hospital de la Risaca, que cumple ahora 40 años. El doctor Parrilla dijo que ha seguido siempre una máxima en su ejercicio profesional y citó a su profesor Pedro Piulach para enseñarnos cómo afronta su relación con los pacientes más complicados. Cuando el pánico y la angustia la escena invaden, cada mirada y cada movimiento debe demostrar al paciente que tú le perteneces. Gracias por vuestro esfuerzo estos años. Gracias por hacer que la Facultad de Medicina sea el origen del mejor sistema sanitario del mundo. Gracias porque estoy segura de que lo vais a dar todo y vamos a estar muy orgullosos de vosotros, compañeros. Enhorabuena a todos, muchas gracias y mucha suerte.